comienza una nueva etapa para nosotros. Ustedes dos serán mis hombres de confianza. Quiero que convenzan a los chicos de que con la maldad también se obtienen beneficios. Y así los sumamos para nuestra causa. Esa es la primera parte de nuestro plan. Buenísima. Espera que cuente la segunda. Sí, ¿cómo es? La segunda parte del plan será el sueño de mi vida. Hacer que Dibu vuelva a la tele. Y de esa manera convertir en malos a todos los chicos del país. Con vos, Dibu. Con vos de nuestro lado. Seguramente lograremos la victoria. Va a ser re difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque Dibu cuando da la palabra la cumple, Tomás. Bueno, mejor que no la cumpla. Es que la va a cumplir. Si el tipo lo extorsionó. ¿Entendés? Dibu le dijo, si no compras la calecita, yo te prometo que trabajo para vos toda la vida. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Yo no lo puedo creer. Créelo. Jonathan, ahora que Dibu no está, tengo que decirte algo. Lo escucho. Quiero que sepas que él solamente está a prueba. ¿A prueba? Sí. ¿Cómo? Porque hasta ayer, Dibu era de los buenos. Ahora está trabajando para nosotros. Así que tenemos que comprobar que realmente puede ser un malo de verdad. Y si no, descubrir que nos está engañando. Esa va a ser una de tus misiones desde ahora. ¿Está claro? Sí, claro. Mejor así. Porque si no, puedes terminar peor que Matías. Anda. Que seas un dibujito para tu primera misión. ¿Qué misión? El jefe quiere que seas el líder de los chicos de la clase. Robás las pruebas de geografía y obtenés su confianza. ¡No! ¿Cómo que no? Dibu, no te olvides que ahora sos de los malos. Sí, dale. Cuarto. ¿Olvidaste que estoy de tu lado? No me importa de qué lado estés. Si total Dibu ya está del otro, andate. Tómatela. Pero Tomás, ¿qué? Esto es serio. Hay que salvar a Dibu y vos solo no podés. ¿Así? ¿Con quién querés que lo haga? Tómatela. Si, si me necesitas, yo te puedo ayudar. Bueno, yo no te creo nada. ¿Y por qué no me crees? Porque estoy seguro que Dibu va a traicionar a tu jefe. Andate, tómatela. Tomás, ¿y por qué crees que lo va a traicionar? Porque uno no se puede volver malo de la noche a la mañana. Tómatela. Tienes que entender que es más fácil volverse malo que bueno. Yo te puedo ayudar. Yo de esto sé. No te queda otra. ¿Entendés? Dibu, ahí está la oficina de la profesora. Deben estar los exámenes de geografía. Andá y encontralos. Vale. Ahora sí, Dibu. Ahora sí puedo convertirte en un chico de verdad. Hola, chicos. Chicos, ¡sean chicos! ¡Vengan! ¡Che! Tengo las pruebas de geografía para mañana. ¿En serio? Sí, no te estamos embromando. Uy, yo quiero una. ¿Cuánto salen? No, van gratis. ¿Gratis?
Esta sí me está gustando. A mí también. Mirá, mirá. Uy, genial. Sos un maestro. Chao. Genial. ¿Qué pasa que hay tanto espelote? ¡Ay, Mati! ¡Qué suerte que llegaste! ¿Qué pasó? Andá a buscar antes que se terminen. ¿Y qué es lo que se puede terminar? La respuesta para la prueba de mañana. Dibu. Chao, muchachos. Ahí vienen los chicos para pedir las pruebas. Va, Tommy. Porque a Mati lo echaron del colegio. No te hagas, Dibu, ¿eh? Voy a reventar, infeliz. ¡Basta! Pero el pantalón... Bueno, dale, ¿me lo apretás? Vos antes no eras nada. Yo te conecté con mi jefe y ahora encima que me traicionaste me querés gastar. Mati, ayer era la iglesia. ¡No, no! ¡Para! ¡Soltá! ¡No, para! Toma, Tommy. Toma la prueba de geografía para mañana. No, no, quiero. Grande, Tommy. Dibu, ¿pero por qué tenés que hacer esto? Vos no le debés nada a ellos. ¿Por qué no volvés con nosotros? Déjalo, Dibu. Él tiene todo el derecho a no querer copiarse. Vos ahora la gozás, pero esto te va a durar muy poco. Vos me la vas a pagar, traidor. Dibu, cortala con esto. Tenés que volver a la casa del tío. No. ¿Pero por qué no? Porque el jefe cumplió con su palabra. Dejó libre la calecita. Ahora yo tengo que cumplir con la mía. Pero, Dibu, me tenés que escuchar. Déjame solo. Yo sé lo que hago. No, yo no te voy a dejar solo hasta conseguir que vuelvas con nosotros. ¿Me escuchaste? ¿Eh? ¿Me escuchaste? O sea que Dibu se robó las copias de los exámenes. Sí, tío. Esto es grave, Beto. Muy grave. Te digo más. Las estaba regalando las copias. Y Matías dice que seguramente el jefe lo mandó a que las regale. Así se convertía en el líder. Y bueno, alguien como Dibu de líder, te digo que puede ser cualquiera, ¿eh? Sí. La cuestión es pararlo, pero no sé cómo. Yo sí sé. Che, Dibu, ¿te parece que Tommy no nos va a buchonear con lo de los exámenes? No, Tommy no es buchón. ¿Estás seguro vos? Segurísimo. Bueno, dale, vamos. Es muy bueno el plan. Impresionante, te hizo bien el corte de pelo, ¿eh? Yo no estoy tan segura de que sea tan bueno el plan, porque puede tener problemas. ¿Pero por qué? A mí no me importan los problemas. No, aparte es la única manera... A mí me parece que sí te tienen que importar los problemas. Pero pará, Vero, es la única forma de pararlo a Dibu. Es la única forma. No sé, no estoy tan segura. Sí, vos tranquilizate, confía en papá, confía, ¿eh? Estoy segura, en serio. Adelante, adelante. Tu tío te avala. Bueno, quédate tranqui. Bueno. Todo va a salir bien. Sí, mañana, hoy no sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay que hacerle el aguante a Buji. Está desesperada que quiere ver a Dibu. Y bueno, hay que entretenerla. ¿Seguro? Claro. No, no, perdón. Conmigo no cuenten para nada extraño, ¿eh? No. Yo, agüita mineral, ¿eh? No. Sí. No. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve las orejas llamando a su mamita. Help, help, grita el elefante. Help, help, grita una mamá. Solo él. Avión, esto es infalible, infalible. ¡Viene la leche! ¡Ahí viene cayendo el avión! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora te quedas sentadita acá en la compu y escribís lo que querés. ¿Sabés? Parece que lo conseguimos. Esperemos. Está un poquito más tranquila. Bien, ¿eh? A ver qué escribió. Buji, ¿qué hiciste? ¿El tipo volvió? No. ¡No! ¡Para! Tu primer día como malvado fue... realmente bueno, Dibu.
Muy bueno. Para esta noche andá y descansá, porque mañana te espera un día muy especial. Es cierto que los chicos se llevaron las preguntas, pero hasta que no comprueben que son las verdaderas del examen, no van a confiar en vos. Eso va a pasar mañana. Cuando la maestra saque las verdaderas preguntas del examen y vean que son las mismas. Y que sin haber estudiado absolutamente nada van a poder aprobar gracias a lo que vos hiciste. Ya vas a ver. Te van a adorar, Dibu. Te prometo que vas a volver con nosotros. Como una prueba de geografía. ¿Estudiaron?
Sí. Bueno, ahora me lo van a demostrar. Me tomé el trabajito de hacer la copia de las preguntas, así no teníamos que perder tiempo dictándolas. ¿Sí? Vayan repartiéndolas. Una para cada uno, son todas iguales. Las que sobran me las devuelven. Muy bien. ¿Tienen todos? Bueno, chicos, a partir de este momento quiero que se mantengan en silencio, no hablen entre ustedes, ¿sí? Y si pesco alguno copiándose, va a terminar mal. Tranqui, serio. No, nadie se va a copiar. Bueno, eso espero. Pueden comenzar, chicos. Espere, profesora. ¿Qué pasa, Tommy? Esta prueba no sirve. ¿Cómo que no sirve? No. Las preguntas que están acá se las robaron. ¿Qué? Sí. ¿Lo dijiste que no nos íbamos a enseñar? Tommy, quiero que me digas ya mismo quién se robó las preguntas de la prueba. Tommy, te pedí que me dijeras quién se robó las preguntas. Fui yo. ¿Vos? Sí. Los chicos no tienen nada que ver. Pero... yo se las robé y estoy arrepentido de haberlo hecho. ¿Pero por qué lo hiciste? Te dije que iba a hacer lo imposible para que vuelvas. Sí, pero casi te echan del cole. No me importa. Es más, si me echaban, mejor. Así te sentías peor y volvías. Pero cortalo con eso. Ahora, Dibu, tengo una duda. Aunque no me hayan echado del colegio, ¿no? Bueno, te vas a ver más con los malos, ¿no? Dibu, decime que no. Es que no puedo. Cuando yo doy mi palabra, no puedo echarme atrás. Escúchame, si no lo haces por mí, hazlo por Buji. Ella te necesita, quiere verte. A Buji la voy a averiguar. Chao. Hola. Hola, tío. Habla Tommy. ¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien? Más o menos. Salió todo re mal. No. No hay caso, Dibu no afloja. Ahora va para tu casa a ver a Buji. Sí, hay que pensar algo rápido. Bueno, pará. Se me ocurre algo. Sí, puede ser buenísimo. Escúchame, voy a esperar a Buji porque necesito la ayuda de ella sí o sí, ¿ok? Bueno, sí, después nos vemos. Chao, chao, hasta luego. Escúchame, Buji, si vos realmente querés a Dibu, tenés que hacerme caso. No queda otra opción, confía en mí. Estoy muy contenta de verte. Sí, yo también. Te extrañamos mucho. Vine a verlos. Vine a ver a Buji. Me parece muy bien. Pero en realidad nosotros queremos que te quedes. Dibu, ¿cómo andas? Che, bienvenido. Sí, ya sé que no vivís más acá. Todo bien. Cada cual elige lo que quiere. ¿Todo bien? Sí, vine a ver a Buji. Sí, te está esperando. ¿Pero cómo? ¿Me van a dejar verla? Obvio, ¿por qué no? Pensé que no me iban a dejar verla. ¿Cómo ahora me junto con los malos? ¿Estás cargando? ¿Nosotros somos así? ¿Eh? No. ¿Entonces? Dale, vamos. Vamos, tiene unas ganas de verte increíble. Vení. Che, estás más grande vos, ¿eh? Estás sí. Más alto. Buji, mirá quién vino. ¡Buji! ¡Buji no quiere, Dibu malo! ¡Buji! Si con esto no vuelve, no vuelve más. No, tío, Dibu no volvió. Y mirá que para que se banque el rechazo de Buji. Yo la verdad que no entiendo más nada. Se nota, porque si me hubieran consultado, yo los paraba. Era obvio que Dibu iba a hacer lo que quisiera. No, perdón. No era obvio. Era obvio para sí. Vos, no para mí. Yo no lo puedo creer. Encima le prometí a Buji que si salía todo bien, Dibu se quedaba, ¿entendés? O sea que... Bueno, ¿y ahora qué? Yo no sé, yo no tengo más ideas, ¿vos? No, ni neuronas. Sí. Se nota. ¿Perdón? ¿Sabes una cosa, Dibu? ¿Qué? Me dieron muchas ganas de comer chocolate. Vení, seguime. Tranquilito y dame el chocolate. No, ni loco. ¿Ah, no? Vamos. Mirá que mi amigo es muy bravo, ¿eh? ¡Vamos, chico, que te ríes! ¡Dame el chocolate! ¡Basta! ¡Sole! ¿Qué pasa acá? ¿Vos robándole chocolates a los chicos? Yo te puedo explicar todo. Hija, yo le explico. Dibu no es el mismo de antes. ¡Cállate! No me callo nada. La verdad no ofende.
¿Qué decís, nene? Lo que escuchaste, ahora Dibu es malo. Le afana a los chicos y roba preguntas de exámenes. ¿Es verdad eso? Te hice una pregunta, ¿es verdad? Sí. ¿Sabes una cosa? No quiero salir más con vos. ¡Sole! Hija, vení. Ahora que estás con nosotros, esa chica no te conviene. Dale, vamos. ¡Dale, vamos! Está buena la idea. Lo que pasa es que me parece que media imposible de realizar. ¿Por qué? Porque es complicada. Sí, es complicada. Porque sola no lo puedes hacer y nosotros no te podemos ayudar. Para. Así que... ¿Yo dije que lo iba a hacer solo? ¿Que tenés con quién? ¡Por supuesto! ¡Es mi sobrina! Sí, te llamé. ¿Qué querés? Mira, Mati, vos me dijiste que me podías dar una mano para recuperar a Dibu. Sí, te lo dije. Aunque no te creo mucho, sos mi única opción. Bueno, dame una oportunidad. Todavía podemos llegar a ser amigos, ¿no? Seguro. Entonces, ¿puedo contar con vos? Sí, contá conmigo. Mirá que necesito creer en vos más que nunca, ¿eh? Esta vez va en serio. Entonces, trato hecho. Eso sí, con una condición. ¿Qué condición? Escúchame primero y después discutimos. Bueno, dale, habla. Yo te ayudo siempre y cuando lo que hagamos lo deje muy mal parado a ese traidor de Jonathan. Quédate tranquilo. Después de esto se va a tener que borrar el mapa. Ahora sí. Mati. ¿Y esos cosos? ¿Quiénes son? No, Dibu, no pasa nada. Quédate tranquilo. ¿Cómo tranquilo? ¿Qué pasa? Cuidado. Uy. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. ¡No, no puedes! Porque los buenos te tenemos. ¿Pero cómo me va a tener que bancarse que el jefe lo regaste? Ay, ¡sáqueme de acá! Sí, te vamos a sacar, pero si nos prometes que te vas a quedar con nosotros. Pero no puedo. Se me escapó Buji. ¿Qué? Sí, se me escapó. Dice que no se banca más la situación y se fue a buscar a Dibu. ¿Y dónde? No sé a dónde. Yo la seguí hasta la puerta, después no la vi más. Por fin llegaste, Jonathan. ¿Cómo te fue? Bien, todo bien. ¿Y entonces qué te pasa? Nada, por... No sé, ¿estás caído o algo te pasa? No, le parece. Bueno, mejor así. En cambio, yo estoy muy contento. Ojalá le dure. Estoy tan contento que creo que nada ni nadie podrá cambiarme este estado de ánimo. ¿Dónde está Dibu? ¿Quién? ¿Cómo quién? Dibu. Ah, claro, Dibu. ¿Usted se refiere a Dibu? Sí, Dibu. Uno chiquitito y de pecas. Dibu, no hay otro. ¿Dónde está? Sí, claro. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Estábamos caminando por la calle. Yo lo dejé y me fui a hacer mis cosas. La verdad, no sé dónde está. ¿Cómo que no sabes dónde está, Jonathan? Quédese tranquilo. Ya debe estar por venir. No se va a amargar por esto. Señor. Dame una señal, dame algo. Por favor.
Algo que me diga si sigo perteneciendo o no a tu reino. Solucionaste un problema, no veo por qué vas a hacerlo ahora. Que nunca te solucionó un problema. No, no, jamás. Buji desapareció. Bueno, justamente. ¿Justamente qué? Justamente me estaba preguntando qué es lo que hago acá, cuál es mi función, para qué estoy. Sí, ya sé, tuviste una de tus visiones, la viste sentada en la punta del obelisco. ¡No quiero escuchar! ¡Para! ¡Para! Espero que tengas algo muy importante que decirme que justifique que me hayas gritado de esa manera, Ángel. Bueno, no sé si es tan importante. ¿Te cansa? ¡Buji! ¿Y? ¿Qué va a decir ahora? ¿Por qué nunca hablas cuando tenés que hablar? Ay, si hablara. ¡Ay, sáqueme de acá! Che, Tommy, es el decimoquinto golpe que se da este. Dibu, tranquilízate, te vas a lastimar. Si querés que te saquemos, ya sabes lo que tenés que hacer. Tenés que darnos tu palabra que te vas a quedar con nosotros. Por favor, no te puedo ver así. Como tarda, Dibu, ¿eh? Se habrá retrasado. Sí, retrasado. ¿Pero dónde? Y quizás para jugar a los videojuegos. Él se muere por los videojuegos. Es más, estaría horas, días, hasta meses jugando a los videojuegos. Decime una cosa. Vos estás completamente seguro que a Dibu no le pasó nada, ¿no? ¿Yo, señor? Sí, señor. Sí, re seguro. Entonces anda. Tráemelo inmediatamente para acá. Lo quiero a mi guarida ahora. ¿Soy claro? Sí. Sí, usted se sabe expresar muy bien. Está bien, vuelvo. Me quedo con los buenos. ¿Lo jurás? Sí. ¿Lo jurás por Beto? Sí. ¿Por Vero? Sí. ¿Por Buji? Sí. ¿Y por mí? Sí, pero sáquenme de acá. Parece ya suficiente. Sáquenmelo. ¡Dibu! ¿Qué hago? Perdí al Dibu. El jefe me va a matar. Me tengo que ahorrar de alguna manera. There's a little girl. Tío, tenemos a Dibu. Buenísimo, nosotros tenemos a Buji. Bueno, hace una cosa, nos encontramos en lo de Vero. Bueno, un beso, chau. Ahora, hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo hiciste para convencer a Dibu que viniera con nosotros cuando él estaba tan convencido que se iba a quedar a trabajar con el ex jefe de Matías? Bueno, usé la cabeza. Le hice dar su palabra de que se iba a quedar con nosotros. Y encima le hice jurar, guarda, ¿eh? Muy bien. Qué entonces, barba. Ahora Dibu está súper comprometido con el ex jefe de Matías y con nosotros. Mirá. Con lo cual, obviamente, ¿con quién se va a quedar? Con nosotros. Vale. Muy bien, Tomás, ¿eh? Te felicito, ¿no? No pensé que eras tan inteligente. Bueno, por lo menos tengo alguien a quien salir. Sí. Por supuesto. A mi papá. Claro. Ahora que se arregló todo, me encantaría hacerle un buen regalito a Vero. ¿A qué regalito? No sé, algo que... algo copado, ¿viste? Que le haga sentir bien, no sé. ¿A Buji sabe? ¿Qué te pasa, Dibu? ¿No estás contento de que se te arreglaron todos los problemas? Es que no se me arreglaron todos los problemas. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¡Soledad! Me vio juntarme con los malos y se enojó conmigo. Y bueno, a nadie hablale.
No arreglo nada hablándole. Me parece que metí demasiado la pata. Está bueno ese. No, pero mira este, Buji. Es espectacular. ¿Vas a ver lo que te voy a mostrar ahora? A ver, ¿qué me vas a mostrar? Impresionante. Espero que sea lindo, ¿no? ¿Eh? No la vas a poder creer. Yo haciendo estas cosas, ni yo la creo. Sí, a ver. Mira esto. Gracias, ¿es para mí? Sí, claro, te regalo joyas ahora, dale. A ver. Es un anillo para Vero. A ver, el anillo. ¡Qué jugador! Tío, acá no hay ningún anillo. No, yo no lo tengo. Este es Buji. Buji, te dije mil veces que no me usaras el anillo. Por favor, te queda grande, me lo vas a perder. ¡No usa! Hola. Jefe, le habla Mati. Seguramente estará preocupado porque Dibu no vuelve, ¿no? ¿Qué sabés vos de Dibu? Dibu volvió con Tommy y con Beto. ¿Y sabe por qué? Porque yo le ayudé a regresar. Lo siento mucho, ex jefe. Ah, que sea muy feliz con Jonathan. ¡Idiota! Puedes salir de mi guarida, baby. ¿Qué pasa? Te tengo que mostrar una cosa. Ah, linda. Hermosa. A ver. ¿Por qué esto? Porque sí, porque tenía ganas. Me gustan los regalos. Ábralo. A ver. ¿Qué es esto? No, no lo puedo creer. Buji, otra vez. Buji. ¿Eh? ¿Dónde está el anillo? Dame tu mano. Es hermoso. Es para vos. Pero es re grande. Lo que pasa es que no sabía la medida de tu mano. Bueno, no importa, lo podemos mandar a checar. Gracias. Buji, quiero mi anillo.